Aquí estamos, así somos. Y así seguimos. Aquí está el verdadero, este es Luis García, el de verdad. Ah, que ya hay mucho Luis García por ahí, sí. Pero el primero que llegaste fuiste tú. Sí, yo soy el más viejo también, así que yo soy el papá de los que andan por ahí. De los Luisitos. Sí. Óyeme, Luis, lanzador, por supuesto, primero con los Phillies, ha estado dando dónde buscar, dónde en las grandes ligas. Estuviste un tiempito fuera, pero mira dónde caíste y cómo te sientes con este equipo ya en postemporada. Bueno, la verdad, muy agradecido con Dios por la oportunidad y... De verdad que es un sentimiento estar aquí en la postemporada muy grande. Me siento emocionado y esperemos obtener la victoria el día de hoy. Muchos no saben que prácticamente estuviste hasta sin trabajo en un momento determinado. Bueno, tuve 2 años sin jugar pelota profesional y después de eso ya el resto es historia. Estamos aquí, gracias a Dios. Ajá. Al llegar aquí a San Diego, estar aquí, ahora llegó Soto también. Tú tenías a Manny ahí. O sea que quiere decir que tenemos un equipo con profundidad. Picheo, bateo y defensa. Bueno, la verdad tenemos un buen grupo completo para obtener la victoria y sí, la energía y la emoción que tenemos todos es de ganar el día de hoy, tú sabes, y pasar a la segunda ronda. Ajá. Ese mismo te iba a decir, ¿han tenido alguna reunión? ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha dicho el manager? ¿Qué ha dicho vos con respecto a lo que pueden hacer ustedes? No, la meta es la igual, o sea, seguir jugando la pelota como estamos juntos, todos, o sea, unidos y... Como te digo, la meta es llegar a la Serie Mundial y obtener un campeonato este año. Si ustedes ganan, entonces iríamos para el sitio. Allá buscamos a Robles, los muchachos. Primero hay que jugar y ganar, después de ahí hacemos lo que sea. Bueno, gracias, Luis. Algo más, tu gente en República Dominicana. Bueno, pues, ¿qué pueden esperar? No, un saludo a todos allá, especialmente a mi familia que van a estar ahí en sintonía y nada, que nos sigan apoyando. Bueno, un abrazo a tu hermano. Este es Luis García. Y miren, para que tú veas que se acuerda. 1, 2, 3. Ahí me quedé.